Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión 24, fotografía de arquitectura. Tenemos un invitado de excepción que vendrá en unos instantes, Duchi Malagamba. Y bueno, me toca a mí dar la parte básica o fundamental de la fotografía de arquitectura como introducción al tema. La verdad es que sin haber hecho más que algunas pruebas y algunos ejercicios de arquitectura en el pasado, ya voy notando pues todo este efecto que vamos acumulando. De, de exposición a, a grandes ponentes de fotografía y la verdad es que yo, no, no me ha sido especialmente difícil encontrar encuadres que, que a mí particularmente me hayan gustado me hayan sorprendido eh, quizá quizá empezamos ya a recoger un poquito de lo que vamos sembrando yo al menos lo he notado así pensaba que iba a ser un reto y que iba a ser muy complicado y en una tarde en Bilbao, eh, perdón, una tarde en, Bilbao en Bilbao bastante concentrado pues salieron como 20-25 imágenes que las vais a ir viendo y y podréis eh, valorarlo y podréis, podréis pensar que tal va la cosa. Eh, y además os invito a que hagáis también estos, estos ejercicios vosotros mismos. Es decir, que para la siguiente sesión o tras la sesión y una vez asimilados los contenidos, que os propongáis un, unos ejercicios vosotros sobre, sobre el mismo tema. Y quizá, quizá os, os dé una medida objetiva de qué tal va yendo la cosa. Eh, bueno, aquí hay unos ejercicios hechos eh, por aquí, por el entorno. Estos son los centros Arena deportivos este es el de la playa de San Juan, y se le ha da dado un tratamiento de clave alta buscando reforzar ese carácter de maqueta, de, de, de boceto, de esbozo arquitectónico. Entonces, la clave alta es una sobreexposición provocada por el fotógrafo, aproximadamente un diafragma y medio, de forma que los tonos más claros pierden detalle y los tonos más oscuros se aclaran, no llega a haber negros muy densos, y en esto consiste. En este caso, pues, los colores se han resaltado mucho, y ya os digo que al no haber una escala, al, no, al, no, al elegir un momento en el que no se aprecian personas por aquí circulando, pues eh, se, se percibe más sensación de maqueta. En el mismo sitio buscamos un ejercicio de perspectiva, de punto de fuga en la distancia, y hemos utilizado esta pista roja, que parece que es como un carril bici, para circular alrededor por el perímetro del centro arena, pues es el que le hemos elegido para fugar en la distancia. Ya veis que hemos perdido todo el detalle en el cielo. El cielo en la cámara parpadeaba, es decir, nos estaba informando de sobreexposición de las altas luces, nos ha dado igual. Es decir, hemos sido conscientes de que esto es un tratamiento de clave alta en la cual los blancos van a perder detalle y toda la foto va a aparecer como muy clarita. Aquí es mucho más evidente que no, hay, no existe el color negro. Es decir, el tono más oscuro es un gris, un gris medio aproximadamente. Bueno, a la hora de iniciarnos, yo creo que la fotografía de arquitectura nos va a hacer muy exigentes a la hora de encontrar los encuadres. Es decir, es, es un tipo de fotografía que enseguida deja en evidencia qué es lo que sabe el fotógrafo y con cuánto se ha esforzado el, el fotógrafo. Es, coge un rango muy, muy amplio, porque puede ir desde la fotografía documental de monumentos o de construcciones rurales que se van perdiendo con el tiempo, lo que se llaman invariantes formales, sean abrevaderos, eh, pues, cabas, aquellos neveros que se construían para recoger la nieve, lo que sería esa arquitectura popular que de, de, de subsistencia que, que ha habido hasta hace muy poco. Y nos lleva hasta modernos edificios, museos, eh, con, con un concepto distinto, con mucho más diseño, mucho más tratamiento del espacio, de los volúmenes. La arquitectura en general lo que busca es pues, soluciones a las necesidades del ser humano, ya sea de vivienda, ya sea de espacios de almacenamiento, de lo que sea, de exposición incluso. Creo que la clave de, de este arte, o por lo menos el, el, el elemento más difícil de percibir por el fotógrafo, es el espacio. Desde aquellos elementos de la composición que, que veremos ya muy pronto, ya se van acercando los capítulos de composición, os daréis cuenta que los primeros son como muy evidentes: la forma, la línea, el movimiento, son muy evidentes, el color. Pero la percepción del espacio debe ser de las últimas que percibe el fotógrafo. Es decir, ver en los espacios huecos, saber ver que ahí hay formas y que ahí hay. Espacio, es, es la última percepción que suele tener el fotógrafo, por lo menos el fotógrafo occidental. Esto es uno de esos eh, elementos de arquitectura rural, es un, le llaman cabanas en, en Asturias estas construcciones, están en medio del campo. Si os fijáis, veis que hay una en el fondo con el tejado más nuevo. Ya veis pues eso, que se van perdiendo, que la, las, las tradiciones se pierden y muchas veces estos elementos la, solamente quedan en centros de interpretación y en lugares así de demostración, pero lo, pues lo que es el, las personas que viven allí ya no lo practican más, ya no construyen este tipo de, de edificaciones. O sea que la fotografía de la arquitectura, en este caso aplicada a lo que sería la arquitectura popular o la arquitectura rural, nos permite obtener documentos que van a salvaguardar esa tipología de, de construcciones. Veis, muchos incluso se encuentran en ruinas, eh, los hornos se van, se, se caen. Eh, bueno, es un tipo de construcción que, que ha sido muy sólida con el tiempo, pero en cuanto, en cuanto tiene una gotera, pues claro, dentro las vigas son de madera, la madera pues la ataca la carcoma y se cae el tejado y cuando se cae el tejado se cae la casa. Pues nos va a permitir ese tipo de fotografía, pues poner a salvo esa, esas tipologías. Quizá desde el punto de vista de la finalidad, o del concepto, pues podríamos dividir la fotografía de arquitectura en documental, que es aquella que hacemos de viaje o que hacemos, pues, cuando hacemos un reportaje próximo y vamos fotografiando sin más ánimo que pues, que archivar esas imágenes, que tener registros de cómo es una fachada, de cómo es un, un determinado museo, una determinada iglesia, un determinado estilo arquitectónico. La industria de lo comercial responde a un encargo y es un tipo de fotografía bastante técnica. Se aplica tanto a exteriores como a interiores y normalmente estos, estos fotógrafos que reciben esos encargos son fotógrafos pues, con un equipo bastante dilatado, con una experiencia bastante grande, que pueden solucionar un montón de, de cuestiones que surgen en el momento de hacer las tomas. Sirve para ilustrar revistas, webs, proyectos de arquitectura. Y por último, la creativa, que se realiza como obra de autor, y va explorando más esa parte estética que tiene la arquitectura, esa parte abstracta, artística. A veces bueno, buscamos cosas simples, elementos que no son muy complejos, que tenemos muy a la mano. Esta es la del tram aquí en la Plaza de los Luceros. Bueno, pues ahí hay simetrías. Cuando vemos esa simetría y esas extracciones, pues podemos jugar con los balances. En este caso, yo he jugado con un balance bastante frío entre el azul verdoso, que pues, me da esa, ese, ese, esa sensación que quiero transmitiros, que esas escaleras son pues, muy intranquilizadoras y ese punto de luz que se va arriba pues, no sabe lo que hay allí. Entonces con el balance de blancos he reforzado un poco el mensaje. Luego además esperé a que bajaran varias personas, a que subieran varias personas, buscando un poco pues, transmitir ciertos mensajes de alienación del individuo en la gran ciudad, de personas que viven inmersos en, en, en colectivos, pero que viven muy aislados, muy solos, que no se comunican bien. Y ese tipo de fotos pues, nos da también, ese, ese, en el que aparece la figura humana, una sensación de escala, una medida. Tenemos ya la sensación de cómo de grande es la escena, porque aparece un elemento cuyo tamaño conozco, en este caso la figura humana. Con respecto al equipo, marca una buena diferencia en cuestión al ahorro que podemos tener si vamos a retocar las fotografías o no. O sea, si es una persona, el, un perfil de persona que sabe que va a retocar ya las fotografías porque le gusta y no le ve ningún problema y son para él o, o, o la persona que se la encarga no tiene ningún problema con ello, pues entonces tendré que buscar un equipo lo más simple posible y eh, solucionar desde, con la informática lo que el equipo no me va a dar. Es decir, ¿puedo no comprarme? pues una cámara de banco óptico no puedo no comprarme un objetivo descentrable sabiendo que luego voy a poder someter esa imagen a un proceso informático de retoque que dará como resultado pues ya no una fotografía sino una fotografía manipulada o retocada sobre todo el retoque afecta a la corrección de ángulos y a la distribución tonal podemos crear imágenes de alto rango dinámico hdrs de forma que podemos expandir las limitaciones de la cámara con respecto a la captación de tonos y acerqué las altas luces que están que hay, que tiene una diferencia eh, tonal de dos o tres diafragmas que la cámara no puede solucionar, pues pueden estar eh, con detalle, mientras que las sombras más densas dentro de un edificio también. Sobre la corrección de ángulos, no tengo muchas opciones. O busco un punto elevado, como veréis en un reportaje encargado por la editorial Anaya sobre fachadas modernistas en Melilla. Pues aquí íbamos buscando puntos elevados pues, para solucionar esa carencia que teníamos de un objetivo que no, no teníamos objetivo descentrable. Y nos piden que las fotos pues, que no, no lleguen con retoque. Entonces hay que buscar ese tipo de fotos. Eh, no siempre encuentras una fachada donde hay una señora o una persona que te deja subir a su casa y hacer una foto. Y muchas veces no existe ni siquiera esa posibilidad. Adquirir esa óptica descentrable o bien una cámara que, que puedas. Eh, manejar los ángulos y corregir los ángulos, o bien corregir la perspectiva desde un programa informático. Al final de esta proyección vais a ver cómo corregir esas perspectivas de una forma pues, fácil e intuitiva con un programa informático, con el Photoshop en este caso, y lo vamos a utilizar pues, en unas pocas imágenes para ver pues, eso, que a, pie de, a pie de calle utilizando desde un objetivo angular hasta un telecorto de tipo 70-200mm, 70 vamos a tener esos ángulos fugados, esos ángulos abiertos. Si no se corrigen con el programa, pues se quedan abiertos. Hay quien no tiene problema. De hecho, veremos imágenes agradables a la vista con los ángulos muy abiertos. Pero que sepáis que esta, esta posibilidad existe y los fotógrafos que hacen arquitectura recurren con frecuencia a estas correcciones. Para mí, lo que ha significado fotografía de arquitectura ha sido. Bueno, ya me he dado cuenta que se maneja con cierta soltura la búsqueda de encuadres, de elementos, las distribuciones de espaciales, eh, la sensación de profundidad con un primer plano, con, con un fondo, eh, el valor tonal. Bueno, sin embargo. Eh, hay que estar muy pendientes del porqué de todo, del por qué estás cortando una línea de fuerza, del por qué te has posicionado aquí sacando un trozo de esquina y por qué estás buscando ese punto de vista. Y esto tiene mucho que ver, conecta mucho realmente con lo que significa la arquitectura, con lo, que, con lo que el arquitecto ha intentado diseñar y por qué ha elegido determinados elementos y por qué los ha combinado de esa manera. El motivo principal que veo yo para animarse a hacer estas sesiones de arquitectura, desde luego, es avanzar en composición. Es decir, afrontar un reto que es que las imágenes deben ser prácticamente perfectas, que puedan someterse a estos procesos de los que hemos hablado algunas veces, de síntesis y análisis, eliminar lo superfluo, buscar bien qué ha sucedido en las esquinas, el, el, el porqué de todo. Y nos daremos cuenta si hemos trabajado con suficiente precisión o no. A veces es un detalle muy tonto el que marca la diferencia. Por ejemplo, los fotógrafos de naturaleza que tenemos los trípodes machacados de estar por ahí haciendo fotos, pues seguramente no tenemos las tapitas de goma ya en buen estado. Entonces, cuando te metes en un edificio que los suelos resbalan y pues o tienes las tapitas de goma que los pones donde tú quieres o te ves obligado a abrir del tope, a tope la pata o buscar dónde apoyarla. Es decir, que a veces son detalles mínimos que hay que ir improvisando sobre el terreno. El, baño, el valor añadido que tiene este tipo de fotografías si las realizamos en nuestro entorno es que son escenarios de gran valor para la fotografía social. Si vamos a encontrar encuadres muy bonitos sin gente, sin personas, solamente por, por cuestiones de, de diseño, de espacio, de distribución. Y si ahí añadimos el elemento humano, pues va, va a funcionar seguro. Entonces, tenemos una escena donde colocar personajes. Esto siempre va a funcionar. Veréis al final, por ejemplo, el Hotel Carlson de Bilbao. Entramos, pedimos permiso, en el momento nos dieron permiso y aquellos son escenarios fabulosos para hacer reportaje social. Pero en fin, no, 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 solo vive de palacetes el fotógrafo de arquitectura, también encontramos pues eso, las viviendas hacinadas. ¿Cómo vive el ser humano? Puede ser fascinante. viven viven así, otros viven así. Eh, ¿Qué voy a deciros yo? La foto del cuarto de de Si si uno de uno de nosotros una una foto de un cuarto de 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 su su pues quién sabríamos quién es quién, no, 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 Y cómo vivimos y mira pues este señor tiene más posibilidades, porque no, 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 de de y y no, no, de lado no, entonces, fijaos, habla mucho de la persona también, del espacio que habita o el espacio en el que desenvuelve su vida. O puede servir de denuncia a la fotografía, que es el caso de esta imagen que se utiliza en el, en el proyecto SAOS Paisajes de Mar, pues para denunciar que la ley de costas muchas veces no se ha respetado y se ha construido pues, en las mismas puertas del mar. Buscamos en general imágenes que causen sorpresa visual. Esto es lo que estamos buscando. O por el punto de la toma, o porque hay algún elemento de narrativa visual, que voy a deciros yo, pues un símil, o una metáfora, o una elipsis. Estamos buscando pues un mensaje que transmitir. Este caso fue muy curioso porque es, ahí hay una puerta, pero el museo, que es muy reciente, que se ha construido, pues se ve que esa puerta se ha oxidado a cerradura y no se puede abrir, siempre está cerrada. Entonces, este señor que sale a pasear el perro desde su casa que está arriba de la cuesta se ve obligado a saltar por encima, pues cada vez que va por allí. El caso es que ha, no, nos ha proporcionado una imagen de una gran abstracción, porque parece que el señor está flotando ahí en la textura, y bueno, pues le, le hicimos una serie de fotos aprovechando que, que el señor tenía que pasar al perro por encima de la valla y lanzarlo al otro lado y todo esto. Muchas veces las fotos pues, parecerán como si fueran bocetos, como si fueran pinturas, como si fuera pues, una maqueta a desarrollar nos apoyaremos pues eso en la clave alta en la ausencia de escalas o en la presencia de escalas el tratamiento del color a veces es buena idea de saturar la imagen y convertirla en un boceto en blanco y negro otra vez es todo lo contrario es el color el que el que la foto el que le hace una foto compleja en este caso es una especie de combinación de, de espacios que se han dedicado a la jardinería o a tener algunas plantas cerca de las viviendas con esas pintadas esas pinturas que, que se han hecho para para dar un poco de alegría y de color a los bloques de hormigón. Bueno, eh, básicamente se trata de buscar los puntos de toma óptimos, es decir, aquellos que cuando los enseñemos tengan un buen impacto visual y, y, y esa sorpresa de la que hablábamos. Pueden ser desde pequeños detalles de un rincón, de un pasamanos, de una barandilla, hasta grandes fotos, o sea, fotos de espacios abiertos, podríamos decir. El reto es eso, encontrar las proporciones y sobre todo pensar eh, qué, tipo, qué tipo de formato es el que tengo yo disponible. Si, tengo que, si estoy pensando en el formato de mi sensor o, o, de, o de la película que voy a utilizar, pues tengo que pensar que tengo esa diagonal y tengo este formato rectangular. Y entonces una columna difícilmente se va a adecuar a ese formato. Es pues estrecha y alta y no da en la diagonal el mismo formato que mi sensor. Opciones que tengo con respecto al encuadre. Pues puedo buscar encuadres completos, en la cual pues, la foto se va a adaptar a mi encuadre, es decir, voy a buscar ya aquellos elementos que pueda componer dentro de mi encuadre y ya de una imagen acabada, proporcionada, definitiva, puedo completar el encuadre, completarlo yo. Añadiendo un segundo o un tercer elemento. En el caso de la columna, pues buscaría establecer pues, eh, la relación entre dos columnas. Al haber dos columnas ya voy a tener sensación de distancia, va a ser una foto más compleja, pero desde el punto de vista de llenar el encuadre permite mucho más el llenado del encuadre rectangular, el incluir dos columnas que una sola. O también puedo cambiar la forma del encuadre. Entonces adaptaría el encuadre a la forma del sujeto. En este caso haría una panorámica muy alargada vertical y estaría mostrando la columna en detalle, digamos que recortando parte del encuadre o, si recuerde la sección de panorámicas, haciendo varias imágenes y cosiéndolas. A veces es interesante incluso combinar lo que es el elemento arquitectónico o el elemento inanimado con alguna forma orgánica. También puede ser interesante porque porque eh, las construcciones están emplazadas en algún lugar y ese lugar pues pueden ser jardines y esto informa de que pues, no está en medio de una gran ciudad, nos no da más información y sobre todo pues que podemos encontrar combinaciones bastante interesantes entre el entorno y la propia pieza arquitectónica. Entonces un poco lo que hablábamos de pensar en el encuadre, pues que si quiero sacar la bóveda arriba y quiero mantener los ángulos rectos me veo obligado a sacar una cierta cantidad de suelo. Cuanto más teleobjetivo, menos rompo los ángulos y cuanto más angular, pues más cuidado tengo que tener con los ángulos, obviamente. Dedicar tiempo a la observación, sobre todo buscar los, los elementos básicos de la comunicación, de la sintaxis visual, la línea, el punto, la dimensión, todo lo que son los elementos, saber combinarlos en busca de fuerzas de expresión y fomentar esos atributos. Por supuesto, intentar evitar cortar perspectivas, cortar líneas de fuerza que conduzcan a elementos importantes, reforzar la sensación de, de dimensión, de tridimensionalidad, o al revés, o buscar un plano más más, más eh, con menos profundidad y más plano. Trabajar la escala, es decir, la foto se puede hacer sin elemento humano o con algún elemento que me informe de, de qué estoy percibiendo con respecto al tamaño. Y luego muchas veces nos vamos a enfrentar a percibir el espacio vacío el espacio en el que no hay nada en el que la foto aparece muy minimalista y lo que tengo es un espacio y puedo decidir mediante la iluminación crear una gradación tonal mediante iluminación artificial o simplemente respetar ese espacio por motivos de equilibrio de composición o de respeto hacia el arquitecto que ha elaborado ese, ese espacio también podemos elegir un sujeto y posicionarlo. En el caso de, del interiorismo, pues si detectamos que hay un gran hueco aquí y hay una pieza de mobiliario que se puede adaptar y puede aparecer allí, bueno, pues es nuestra competencia posicionarlo para completar el encuadre. Así que, como os decía, debemos ser muy conscientes de qué estamos teniendo en el encuadre. De si hay una lámpara que estamos cortándola, si hay un espejo que está reflejando nada y parece un marco blanco colgado en una pared que no tendría sentido. A analizar muy bien todos los elementos que aparecen allí. Bueno, nos fuimos también a la Ciudad de Artes la y las Ciencias, a hacer pues, una mañana, un par de horitas allí, a hacer unos ejercicios y luego volvimos por la tarde también un ratito. Buscando sobre todo, pues eso, simplicidad al principio y luego fuimos avanzando hacia la complejidad que puede ser enseñar todo un gran edificio o un conjunto de ellos. Eh, quizá aquí en la fotografía de arquitectura, cuando ya empiezas a hacer bastantes, pues eh, se trata de un reto, de un reto en el cual empiezas a combinar volumen, espacio, perspectiva, proporción, simetría, los caminos visuales que trazas, por dónde va a circular el espectador y en dirección a qué, las distribuciones tonales. Pero además hay más cosas. Están pues, los reflejos, los reflejos de los materiales que el constructor ha empleado, eh, la textura de los materiales que emplea. Eh, cualquier cosita que sume, es decir, cualquier elemento que sume, si además a todo eso le sumas un momento de luz especial que proporciona el fotógrafo, pues al final vas avanzando los valores. El punto de partida sigue siendo, yo creo, que el, el básico de composición, que es armonía-contraste. Es formas esféricas requieren el centramiento, el tratamiento como una sola unidad. Eh, con luz suave, tiene la armonía, un tratamiento clásico que, que ya estudiaremos, y el contraste, pues todo el contrario, es, habla más de una profusión de elementos, de un diálogo en, eh, en diagonal, eh, de un tratamiento del color más arriesgado, con colores primarios, saturados. Digamos que cada, que cada una de estas fuerzas de expresión tiene su propio lenguaje, pero debemos centrarlas ya desde el principio, porque porque es el tratamiento que le vas a dar tú a la fotografía, es decir, en un tratamiento de contraste, pues cuanto más elementos se enseñen mejor, pero en un tratamiento de armonía, de simplicidad, ya no. Luego también si estudiamos un poquito los valores de algunos estilos arquitectónicos, pues nos van a reforzar esa formación visual que tenemos y la percepción del motivo que vamos a fotografiar. Ahora veis unas tablas en las cuales se resumen esos valores que van asociados a la armonía y el contraste, aunque los veremos de nuevo en la sesión de composición, yo creo que aquí ya nos viene muy bien empezar a hablar de, de este tipo de valores. Por lo menos, si encuentras dos o tres de estos valores, ya puedes decidir darle a tu imagen pues, un valor más puro de armonía o un valor de exageración más próximo al contraste. Tened en cuenta que la palabra contraste no hace, no hace referencia solamente al contraste tonal. Es un contraste de mensaje, un contraste de color, es un contraste de valores en general. Y entonces, bueno, pues ya veis que son unos valores prácticamente enfrentados a los de la armonía. Entonces si encontramos, como os decía, pues una, una forma esférica, pues nos habla más de una simetría, de un centramiento, eh, un, un tratamiento distinto. Y luego si estudiamos algunos eh, estilos arquitectónicos, también podemos ir sacando pues unos valores ¿no? para, para ir centrándonos más en, 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 en qué supusieron. Pues ya veis, pues con el gótico y el barroco, pues el barroco ya sabéis que es complejidad, profusión de elementos, exageración, ¿no? audacia, detallismo, variedad, colorismo, actividad, diversidad. Esto quizá lo podéis encontrar en el libro eh, La sintaxis, la sintaxis visual de Dondis. Aquí habla un poquito de los estilos, pero vamos hoy en día teniendo internet podéis encontrar muchas cosas con poco esfuerzo. curioso que a ver cómo lo explicas a un ¿no, señor de seguridad que la foto está justo ahí en medio del lago ¿no? y usted tiene que meterse en el agua y Con todo el sitio que tiene usted para hacer la foto, si tiene que meter usted en el lago, pues es que la foto está aquí. <laughs> bueno, Es pues, curioso ver la percepción ¿no? del, del que es fotógrafo y sabe que está buscando pues un ángulo concreto que deja ver un fondo muy concreto y que la foto realmente sí que está ahí. No vale cualquier sitio, si no sería esto mucho más fácil de lo que parece. Bueno, pues hemos hecho algunos tratamientos tanto de la abstracción, de, de, de simplemente expresarnos con líneas, buscar dinamismo, buscar estabilidad, pero también sacar partido al sitio en el que estamos, ver un poco qué, qué construcciones hay allí. Pues estos triángulos que son en realidad conos, pero en este caso el tratamiento de la luz es de triángulo. Al no tener sombras, al no haber un tono, eh, pues hemos destruido el volumen. Aquí no estamos expresando el relieve, estamos buscando más bien la expresión plana, comprimida con un teleobjetivo y más la sensación de triángulo que de cono el cielo despejado le va muy bien a estas uh, claro las combinaciones de color pues, pues funcionan entonces pensábamos que un cielo sin nubes le vendría muy bien pero es de día pues había nubecitas... bueno pues también son bienvenidas incluso un reactor de estos que el <laughs> avioncito que pasa <laughs> por qué no bienvenidos no <laughs> a veces está esperando que pase y dice bueno pues si pasa lo hago <laughs> Si veis algo de sorprendente en la perspectiva, casi siempre suele ser el uso de un teleobjetivo o de un angular extremo, una u otra. Entonces, yo aquí soy bastante de extremos, es decir, me gusta coger el 200 desde un sitio muy lejos, muy lejos y comprimir mucho la, la perspectiva, forzarla con la profundidad de campo. Y por otra parte, pues coger el 17 milímetros o a la máxima apertura de, de zoom y meterme muy encima de las cosas y esas, ese contraste de exageraciones pues, suele, dar, suele dar el punto. Aquí es inevitable tener la escala, hay un grupo de gaviotas aquí bañándose, le cogemos en plena hora del baño. Y luego, pues claro, hay trasiego de personajes que están y viniendo, aquí evitar la escala pues es casi imposible. Y luego habían montado una maqueta de dinosaurio. Bueno, pues le da momento a la imagen, no siempre va uno y hay un dinosaurio por allí paseando. Buscamos... Eh esos caminos visuales que decía, esas, esas líneas que conectan, que a veces no son muy evidentes, pero que ya deberían empezar a serlo. Y de hecho, después de que pasemos las cuatro clases de composición, veréis cómo se os van a hacer más que evidentes. Es decir, que, que vais a empezar a soñar y a ver, pues eso, líneas. Eh, lo más difícil va a ser un paso a la abstracción, en el cual la realidad deja de ser la realidad. Es decir, ya dejáis de ver trapas de alcantarilla y vais viendo elipses, y dejáis de ver columnas y son líneas gruesas, o son rectángulos. O son... Es decir, los elementos del mundo real ya no representan lo que son, sino que son elementos con los que se pueden componer. Y eso marca la diferencia, porque luego cuando lo aplicas a un bodegón es igual. Un plato no es un plato, es un círculo o una elipse, si te pones. Y, y cumplen la misma función. Entonces, bueno, pues ya veis un poco cómo ese tratamiento de continuidad en la línea con la forma oval en el centro eh, nos permite enmarcarla, nos permite dejar ahí un centro de interés que es muy amplio y a mayor tamaño de centro de interés, mayor impacto visual. O sea, las imágenes en las cuales el centro de interés es muy pequeñito, pues muchas veces están confusas. Y ese reencuadre o esa aproximación o esa desestimación de lo que puede ser el accesorio, ese proceso de síntesis, lo que nos lleva es a ampliar ese centro de atención de forma que el espectador lo aprecie enseguida y sea muy evidente cuál ha sido el, el, el objeto del fotógrafo. Luego, pues no nos hemos privado de hacer algunas imágenes más panorámicas, buscando pues ese impacto que tienen las, las panorámicas. Ya recordamos lo que dijimos en la sesión sobre fotografía panorámica y tridimensional, que es manejar unos determinados formatos. Es decir, proponernos, aunque luego nos lo saltemos en alguna cosa puntual, pero proponernos manejar pues, tres o cuatro formatos panorámicos, de forma que si algún día exponemos, encontremos cierta regularidad en la exposición de la obra y veamos pues, que hay una coherencia y un formato más o menos establecido. Bueno, pues hemos ido hoy buscando propuestas visuales. Luego, buscando captar algún momento de luz, que también es importante. Si nos vamos a proponer hacer eh, pues a, alguna foto más especial, la luz aporta un momento. Esto a mí me viene mucho del trabajo con agencias, que ya hemos hablado de esto antes. El trabajo con agencias es despiadado porque te encuentras que en tu agencia a lo mejor 20 fotógrafos ya han estado aquí y ya tienen 4.000 imágenes de la Ciudad de las ciudades, Artes y las Ciencias. Entonces, cuando llegas tú, pues ya simplemente por comparación, pues si llevas 300. 299 están fuera ya, por definición. Ya están hechas antes y están bien hechas o muy parecidas a las tuyas. Y ya el ojo fino no funciona. Y si tienen ya ahí clasificadas y catalogadas, las tuyas no van a entrar. Entonces, es esa exigencia que te plantea el trabajo con una agencia la que hace que siempre busques un plus. Un, ¿Y además qué? No, es que además pasan los pájaros volando y están movidos en el cielo. Perfecto. ¿Y además qué? Y siempre estás con él. Además qué? Para que llegues allí, por lo menos se queden algunas de tus trabajos. Bueno, cuando piensas en arquitectura, muchas veces piensas en simetría. Voy a buscar cosas simétricas y ya lo tengo. Bueno, esto es más complejo de lo que parece. Es decir, vale, si encuentras simetría estupendo. Si hay agua y hay reflejos, o hay cristales y hay reflejos, estupendo. Pero, claro, las obras, cuando las analizas tranquilamente, van saliendo valores menos evidentes y cómo, cómo el eh, diseñador o el ejecutor de aquella obra ha aplicado su inteligencia y sus conocimientos en busca de originalidad y de soluciones. Entonces debemos percibir también qué materiales ha utilizado. Los materiales aquí son importantes. El por qué una fachada es de vidrio, el por qué es de determinado ladrillo que hace una textura, el por qué los ha combinado en determinado momento, el por qué hay una ventana aquí. Pues en lugar de técnica, que muchas veces se habla mucho, mucho de técnica, también debemos pensar pues que a veces hay que plasmar la translucidez, el concepto de translucidez, vivacidad, luminosidad, eh, grandiosidad, todos estos conceptos que son. podrían ser fuerzas de expresión, es, es lo que tenemos que ir plasmando y buscando. A veces es el tratamiento de los ejes, el que nos permite trazar como dos mundos. Esto es como una mezcla de imágenes, ¿no? Una imagen de arriba, de la parte superior donde se ve una de las plantas del, del tram y luego la parte inferior a la que se desciende por las escaleras. Entonces, al haber un eje muy marcado, un eje horizontal, pues se, se plasma un poco estos otros mundos. Además, se han separado bien por el, la diferencia de temperatura de color, arriba y abajo, más frío arriba, más cálido abajo. Entonces, una vez que tenemos ya la situación definida, el encuadre hecho, la cámara en el trípode, es muy fácil esperar acontecimientos. Es muy fácil ir esperando, pues a ver si pasan los transeúntes, se llena aquello, se vacía velocidades de obturación distintas para ver el movimiento como lo tratamos. Casi siempre si la foto tiene valores artísticos o se los encontramos nosotros, pues no suele ser buena idea mezclarlos con el realismo. Es decir, no sería buena idea detener el movimiento y ver que hay una persona que está subiendo y que es gorda y que tiene la cara no sé qué hay una verruga en la frente el mezclar la abstracción con el realismo no siempre funciona bien yo creo que es al revés el potenciar ya que la imagen tiene valores abstractos los potenciamos y entonces hacemos que esa persona aparezca muy movida no voy a ver quién es no voy a ver su cara más que en un ligero borrón y apenas voy a percibir pues si lleva gafas o si pues, rasgos muy generales Intentaremos reforzar las cualidades de la obra del arquitecto, por supuesto, y, y esto se hace prestando atención a todos los detalles. Quizás sea intentando percibir primero holísticamente o globalmente qué es la obra, qué significa la obra, qué, 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 qué pretende plantando allí aquello. Y luego entrando ya en los detalles de, las, de la construcción, que suele ser muy complejo. Eh, yo os he hecho aquí una lista de cosas a las que atiendo especialmente, las he ido apuntando conforme las he ido percibiendo. Es decir, en, el, en, un, en este trabajo que hemos hecho en Bilbao en una tarde, fuimos al Guggenheim, por ejemplo, y allí pues yo iba apuntando un poco pues, proporciones. Cuando yo hago una foto, intento dentro de mi encuadre ver qué proporción guardan los elementos, tanto entre sí. Como a los márgenes. Es decir, si hay una ventana, pues no la dejo a medio milímetro del margen porque, porque estaría demasiado, extremadamente puesta allí y entraríamos en la ambigüedad de pensar si el fotógrafo ha cometido un error o realmente quería ponerla allí. Entonces, bueno, pues he, no, he jugado sobre seguro y lo que he hecho es eh, guardar esas, esas, esas proporciones. La escala, es decir, puedo jugar a evitarla, pero no está mal que tenga alguna imagen también en que la he establecido. Y se ve pues, si el, el elemento es muy grande o es pequeño, o, o sorprende pensar que era grandísimo, pero no, tiene una, una, un tamaño determinado. Entonces debo saber pues que la, más, la escala más empleada de siempre es la figura humana. En pintura ya se ha utilizado y, y en fotografía igual. Además, tengo en la mochila pues, la posibilidad de jugar con las focales y sobre el terreno con las distancias. De esta manera también manipulo la escala. Si me acerco mucho a una persona y hago un contrapicado, la persona sale muy grande y el elemento va a salir más pequeño. Entonces, pues este, este juego es el que me permite manipular la escala. En la escala juega mucho, mucho papel el eje. Es decir, si el elemento arquitectónico constituye el eje, porque es la parte dominante de la imagen, va a tener mucho más resalte. Sin embargo, si antepongo algo por encima, manipulando la escala, si me acerco mucho a una farola y la farola es más alta que la torre que hay detrás, que en la realidad la torre supera con mucho a la farola pero si yo manipulo la escala y hago que la farola que está más cerca parezca más alta, le estoy restando importancia a la torre. Estoy colocando un elemento que domina visualmente sobre la torre, entonces bueno pues la hago de menos en vez de realzarla. Esto es una entrada que tenemos aquí cerquita, a escasos 300 metros en aquella dirección, que es el, el portal donde está el Instituto Gil Albert de, de publicación y eso entonces fui ahí de jurado y me fijé en la entradita y luego volví y hice la foto y mira, pues alguien se ha cuidado que haya una plantita verde allí y todo, está como muy bien para ir a hacer fotos todo esto sale de un paseo por la calles sí, y, y, y creo que una vez que el fotógrafo es capaz de, de, de percibir y de, y de solucionar las composiciones se puede enfrentar a cualquier tipo de fotografía esto lo han dicho muchos autores a lo largo de la historia una vez que el fotógrafo aprende a mirar da igual que haga con, no sé, bodegones, que haga alimentos, que haga Moda o que haga lo que haga. Una vez que has aprendido a mirar, eh, todo en el encuadre va a estar prácticamente a su sitio. Bueno, trabajar el concepto de las luces inusuales, pues el contraluz que arroja sombras hacia la cámara y que, y que crea esos volúmenes recortados en contrapicado contra el cielo, el crepúsculo en general o la noche, y, eh, que nos da muchas posibilidades de iluminación si es un elemento que no, percibe, que no recibe luz, eh, luces parásitas. Pues aquí puedo pintar yo como quiera con las unidades de flash de bolsillo y los geles eh, calibrados de color y los balances de cámara, pues puedo hacer maravillas. En este caso, pues pongo 2800 Kelvin en la cámara de forma manual y ya tengo todo azul en el encuadre. Si disparo el flash sin ningún gel, que es lo que he hecho bajo, veis que el flash aparece azul también. Después le pongo una gelatina naranja y disparo a la torre y estoy haciendo blanco. Y si le pongo un rojo, estoy haciendo ligeramente amarillito. Entonces las posibilidades que tengo a la hora de pintar con luz de noche pues, son enormes. Hay un capítulo de fotografía nocturna que nos puede dar más ideas. Con respecto a las focales, pues debo ya pensar pues, tener un resultado distinto en orientación, vertical y horizontal, porque las revistas también quieren portadas y las portadas son verticales y dobles páginas, y las horizontales también las dobles páginas, pero también puedo pensar en en encuadres elípticos, por ejemplo, se ven muy pocos. Y hay elementos arquitectónicos que son elípticos y se adaptan muy bien a la elipse. Y esto sería un ejemplo de originalidad en el encuadre. Las focales largas, pues aprender su uso. Ya hemos hablado de que comprimen la distancia de forma bastante sorprendente para buscar abstracciones, plasmar detalles. Es bastante más fácil enfrentarse a un elemento arquitectónico con una focal media larga, con un 70-200 milímetros, pongo por ejemplo. Mucho más fácil que con un angular, porque voy a extraer, voy a buscar detalles. Y los detalles son más fáciles de ordenar que no la profusión de elementos. Con un angular es posible pues que tenga 20 o 30 elementos y tal vez no esté preparado para ordenar 20 o 30 elementos. Pero una columna y un detalle y una ventana, pues sí, son dos elementos, va a ser más fácil. Y luego eliminaré distorsiones si consigo pues, posicionar el equipo en, en, en paralelo al suelo o en perpendicular al, al, al plano de, del elemento arquitectónico, pues eliminaré distorsiones. El angular que me permite pues, trabajar más fácil la perspectiva, trabajar mejor la dimensión, porque la perspectiva da sensación de profundidad y las líneas que convergen en la distancia con el angular se pueden forzar más. Muestra mejor el espacio en interiores, claro, necesito menos espacio para mostrar más con un angular. Resultan más descriptivos porque abarcan más ángulo, muestran más. Y luego podemos exagerar la distorsión. Aquello que parecía que iba a ser un problema, la distorsión, pues si la exagero, pues igual me beneficio de ello. Con respecto al enmarcado, yo también lo busco. Si hay elementos que rodean la escena, como esas líneas que hemos visto antes, o si hay un arbolado o dos columnas que me enmarcan una escena, pues las aprovecho, las utilizo. De esta forma intento crear composiciones eh, centrípetas en las cuales los elementos en forma dispersa, pero pues casi forman una espiral que te conducen hacia el centro y atrapa mucho más la atención. Si no hay enmarcado y los elementos crean un camino visual con una salida muy clara, pues esto sería una composición centrífuga en la cual el espectador pues necesita menos tiempo para darse cuenta de, de todo esto de todos los elementos y del recorrido que está haciendo.